Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a Corcovos de Tradición. Estamos aquí en Catamarca, en Paclín, acá en el Club Rosario, en Paclín, Catamarca. Así que bueno, un hermoso viaje con el amigo Ayala. Estamos aquí con las cámaras de Corcovos de Tradición. Gracias a Rafa Agüero, porque nos hizo los contactos para poder venir, y al amigo Herrera por la invitación de Corcovos de Tradición para estar aquí en Paclín, Catamarca. Así que bueno, viajando por todo el norte de la provincia para llevar con las cámaras de Corcovos de Tradición lo mejor de la tradición, lo mejor del folclore, lo mejor de la gente, a donde uno hace amigos de verdad y encuentra personas, la verdad, muy amables. Así que bueno, Corcovos de Tradición, Calixto José Castillo, para todos ustedes. Esté bien sobada, ahí está el caramelo, se llama Muñoz, salió de punta y ancha, el huevito de pato, fíjense de ustedes, lo trabaja el chico, perdió el sombrero pero no el coraje, vamos Muñoz, que ya de usted es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. Brazo en alto el montador, le ganaba al caramelo, y en esta tarde hoy quiero dejarle un verso flor. Estamos en los últimos detalles, fíjese, tengo capataz de campo que está dando la orden de largada. Fíjese, Rebeca cruzado, puso de visera el brazo, salió la cocaína Salvador, el jinete la lleva bien, pero bien agarrado el paisano, y es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. La primera se largó, digo la rueda argentina, era la monta en las clinas, se jugaba su valor. Mi querido relator, el hombre que jineteó y su destreza mostró, soñando con su valía. Pibes, mi amigo payador, de poder tener la suerte. Ahí salió, fíjense en ustedes, lo quitó casi de la mano, trabajaba, digo, porque me lo bajó. Y es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. Bien, muy dijo, lo bajó, querido compañero, como nidito de hornero, allí cerquita quedó. Ahí salió el brujo, fíjense ustedes, la pelota fuerte de los viejos, vino una patada oscuro, allá tomó velocidad, fíjense ustedes, vamos a ver, es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. Alex Muñoz lo bajaron. Claro que sí, mi aparcero, es tiempo de jineteada, pero qué gaucha camperiada desde aquí veo, compañero. Con esta bota le apretó Maldonado al cabotero, fíjense en esa, no trabaja firme, le decía que es el boludo el hombre, vamos Maldonado, que sea usted, y es tiempo de jineteada, y es tiempo del payador. Ahí está el Maldonado fuerte, los aplausos. El hombre que le ganó, digo, sí que se ha jugado, y la gente que aplaudía al jinete Maldonado. Este bien sobada, ahí está el caramelo, se llama Muñoz, salió de punta y ancha, el huevito de pato, fíjense de ustedes, lo trabaja el chico, perdió el sombrero pero no el coraje, vamos Muñoz, que ya de usted es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. Brazo en alto el montador, le ganaba al caramelo, y en esta tarde hoy quiero dejarle un verso flor. Costado de esto que se llama cancha del Club de El Rosario, ahí anda Bruno Moreira, que acaba de montar al caramelo, y que el aplauso espontáneo ha nacido cuando se cumplían los 14 segundos y el campanazo por 12 segundos. Y man, ahí está ese 2-1, fíjense usted, allá la tocó un poquito con la espuela, le va apretando el corajudo a la reina. Vamos, tóquelo, que sea grande, que se enoje y muestre que usted también es jinete. Es tiempo de jineteada
y es tiempo del payador. Ahí está, mano en alto del capataz de campo salió a lo grande el paisano. Allá lo va tocando, tóquelo con la espuela, tóquelo, que sea grande. Ahí está la caballada del amigo de Córdoba, los Ragoneros. Ahí están los aplausos para Leila Guzmán, Leila Guzmán, que viene de la agrupación Gaucha María Auxiliadora de Los Altos. Y prepararse, ahí está pidiendo la suerte el hombre, está de patitas abiertas, el cabure se llama Yapurita, es el jinete, arrancó de colita para allá el vallito, atáquelo Yapura, atáquelo con las espuelas, tóquelo con el rebenque, por allá es tiempo de jinetada y es tiempo del payador. ¿Cómo no le vi a cantar si la pura sí ha jugado al caburé en la tarde, digo que lo ha desplumado? ¿Cómo no le vi a cantar si al caburé le ha ganado el hombre que representa pago de fuerte quemado? De Córdoba, del ala, fíjense en ustedes, vamos a ver. Ahí está el amigo Tula, lo espera con los pinchos abiertos, allá la atacó a la tornilla que va encarnerada la yegua, por allá pegó el terrón, ahí está. Está. Allá se agranda la yegua, se agranda el jinete. Tóquelo, hoy es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. Tomó al rebenque por la manijera el paisano, rebenque cruzó a pedir la suelta. Ahí está lo que es del campo para el campo, va a coger el maniador, allá lo agarró el hombre, tóquelo con las espuelas, que se enoje el oscurito, allá perdió el sombrero pero no el coraje, me lo echó para adelante, me lo bajó, es tiempo de jineteada y en que va a pedir la suerte, está todo dicho, lo que es del campo para el campo, como dice, como decía don Secundino Cabeza. Allá lo apretó fuerte al reservó, fíjense en ustedes, se empacó por allá nomás, lo atajó el chico y es buena la jineteada, lo va peleando el paisano, ya lo tiene ya de usted y es tiempo de jineteada y es tiempo del payador, el palenque, el paisano, y uno que le va a un chilo, allá le ató, se quedó un poquito lo oscuro, vamos mamaní viejo nomás, salió parado de la gente, le amaga, le muestra, le pega, el paisano lo lleva jineteando, vamos, vamos mamaní, es tiempo de jineteada, es tiempo del payador, con el payador de Tafillo, ojalá tengamos la suerte de andar en este verano por los pagos de Tafillo del Valle, 13 años animé el queso yo, amigo Elio. Ahí está el antiguo, lo sorprendió el tordillo, fíjense en ustedes, tóquelo con la espuela, opa, rodó, hermano. Rodó el caballo, pero dijo no, me tengo que ir. Ahí está Bazán, el gatito se llama, el gatío por allá, va enojado el gatío, vamos Bazán, tóquelo con la espuela, tóquelo con el rebenque, que sea grande, el gatito ya de usted paisano, es tiempo de jineteada y es tiempo del payador. Thank you.
siguiendo, casi ya no la puedo alcanzar. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en reunido con las cámaras de Corcovado de Tradición, justo acá en el lugar, amigo Emanuel Pedraza, de Termas Redondas, Santiago del Estero, artesano el hombre. ¿Cómo le va, Emanuel? Acá andamos todo bien, amigo Rafa, compartiendo este lindo día con amigos, con vecinos de acá de Tucumán. Hemos venido a pasear y de paso a trabajar y de disfrutar de un día gaucho. Sí, estamos viendo también cuero crudo, trenzado, lonjas sobadas, bozales. Veo que tenés riendas, encimera, bastos, lomillos. Sabemos que sos artesano y que trabajás, no solamente que vendís, sino que fabricás también. Sí, digamos, este emprendimiento ha comenzado hace poco, hace un par de años. Más que nada como forma de distracción y bueno, hay trabajos que los hago yo, hay otros trabajos que compro, que revendo, pero bueno, siempre tratamos de dar una linda imagen a la fiesta y vamos adornando acá con un poco de cuero, digamos. Yo siempre digo que los artesanos son los que adornan el festival con su muestrario, porque empiezan a colgar las cosas lindas, que por ahí hay chicos que no han tenido la suerte de. También vi por ahí algunos artesanos que traen las cosas y se ponen a hacer acá, coser, como para que se acerque algún chico de curioso, pero de paso que va aprendiendo un poco. ¿No tenés nada como para mostrar? Sí, sí, más que nada, digamos, uno trata de ir adornando la fiesta porque le da otra imagen, le da otro gusto. Siempre cuando se habla del caballo, de la tradición, del gaucho, yo creo que siempre tiene que estar unido a la cabezada, al bozal, al lazo, al rebenque, al pegual, que es lo que le da una linda imagen a la fiesta. Sí, señor, así es. Bueno, nosotros con las cámaras viajeras de Corcovado de Tradición tratamos también de mostrarle un poco a todo aquel que no tiene la suerte de llegarse hasta el festival, pero queremos que cada vez entrar más a los pueblitos más chicos, junto con los artesanos. Vos me comentabas hace un rato que para la Semana Santa tenía previsto de hacer una jineteada por el pago de las termas. Sí, tenemos previsto hacer un lindo festival, carreras cuadreras, siempre, digamos, acompañado de mi novia, que tengo la suerte de que me acompaña y que en realidad tratamos siempre de estar juntos, de estar unidos, y vamos a hacer todo lo posible. Y bueno, yo quiero que pedirte, digamos, acá en las cámaras, Rafa, que si vos me podés dar una mano para que hagamos este festival juntos. Yo sé que vos tenés buenos caballos, que andan corcoviando bien, y que yo creo que vos sos un gran promotor de la jineteada, de los tambores, de los escenarios, y bueno, tu experiencia es un punto a favor que nosotros tenemos para que podamos sacar el festival adelante, Rafa. Bueno, muchas gracias. Hay un viejo dicho que dicen que para ser un gran hombre debe venir de la mano de una buena mujer. Es lo que te pasa a vos, así que te felicito a tu compañera por ayudarte y apoyarte en esto que es tan nuestro, porque no es fácil tener una compañera que te acompañe al festival, que te ayude con todas las pilchas. Y yo siempre digo que soy un sembrador de las cosas gauchas, así que cómo no, no te vamos a dar una mano, te vamos a dar las dos manos, las cámaras de Corcovado de Tradición. En la Semana Santa, si Dios quiere, para la Pascua vamos a estar por Termas del Rumbo. Así es, amigo Rafa, si Dios y la Virgen lo permite, vamos a hacer todo lo posible para tratar de que sea un buen festival y que bueno, y que las termas tengan la posibilidad de acercarse y de que vaya agarrándole el sabor a la tradición y al coraje. Yo creo que hay que sumarle un poco a Santiago. Sabemos que están los mejores cantores de chacarera, las grandes conjuntos de guaracha, el chamamé. Habría que sumarle la jineteada y unirnos todos porque somos una familia, todos los que andamos en el festival. Sí, así es, Rafa. Yo creo que
el señor intendente y aparte toda la gente que le gusta el folclore, las academias y todos los cantores, tengo la seguridad que nos van a dar un apoyo para que podamos hacer un evento lindo para Semana Santa, Rafa. Muchas gracias, Manuel Pedraza, por la ruta, para Corcovado de Tradición. Damele un abrazo bien gaucho al doctor Pedraza, que es un viejo que son los puntales de las cosas de Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, el nombre de este emprendimiento se llamó Herencia Gaucha, gracias a mi viejo. Así que bueno, a toda la gente de Corcovado de Tradición, ahora ya me despido con esta pampa milonga. Amigo Rafa, cuando usted disponga, puede caer en mi fogón, trayendo en este diapasón un poquito de esperanza, pero si con esto no le alcanza, le dejo mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. La caballada ya levantó el rebenque. Marcelo Saluso, que me autoriza una suelta. Noche bella si las hay. Atento que ahí movió, la tocó con los fierros, se sentó en los garrones, le pegó una gambeteada cerca, despierta el lomo, ahí está el Mateo Arce, bueno, lo descalza de la grupa y lo baja. La primera de la grupa, Arce, jinete argentino, así elevo los trinos para cantar de esta vez, que lo dejaba ni a pie en el defensor opino. Lo veo hasta el palenque 3, Marcelo, en este caso el Alberto Saluso, que ya me autoriza la suelta, se va de la marca de Fulgado, la careta, lindo nombre, una tostada malacara, allí va a pegar seguramente la media vuelta, salió de media vuelta, nos vino como a saludar a nosotros, nos trae patita puesta, ahora sí, se las hizo correr en la paleta, se sentó en Corcovial, en el medio del ruedo, gran campo. Campana que anunció que el tiempo estaba cumplido, un jinete aguerrido, claro lo observaba yo, y nos vamos al palo porque el hombre decidido. Atención que ahora sí va a dar suelta la yegua, la reliquia, está listo, bastón mío, le pone Miguel Mamani, se va preparando, atento. La mirada de los jurados. Ahora sí. La va a enganchar de parado y le enganchó y salió la yegua, les decía. Esto es la pelea. Es el gastón mío. Le tira con todos los rollos. A la altura de las grietas. Ahí está el gastón donde va buscando un tiempo de silenciada. Tiempo de aplauso, tranca. Este era el gaucho gastón. Muy buen jinete, grupero. Fue campeón acá en esta región, o sea en el festival, hombres a carta cabal, dejo el verso el atavío con usted, don Gastón mío, de acá desde el festival. Soler, hombre capacitado y conocido en los ruedos tucumanos, Mamadato, allí lo espera Juan Soler, a nada menos y nada más que lo sacó de patita también en la punta de las paletas. Por ahí, en Pequerau, allí el hombre lo trae sacudiéndolo, saludando al público, donde hay campana para Juan Soler. Ahí estaba Juan Soler, el hombre que empecheraba, este jamás se achicaba, alcánceme a comprender, el canto ha de florecer el diente la jineteada. Hombre, qué decisión. Estoy seguro que vamos a ver una buena, una tora, se llama el Maxi Pérez, el gato de Saluso, salió de pico arriba, se agarró a Corcovial, le hace unos giros, lo gambetea y cerca, se enciende los marrones, bueno, lo desacomoda, lo baja y le ponemos el aplauso a un campeón que se llama Maxi Pérez. Maxi Pérez lo peleó, acostumbrado a la lucha, sabiendo que la fe es mucha, nunca jamás se entregó.
Selva Marín, lo tengo todo listo. Ahí lo enganchó, salió el tocayo, lo tocó, le hace cintura, lo trae a la cortita, está pateando en campo el reservado. El jinete lo viene haciendo cabecear, pero buena, tiempo cumplido para Miguel Mamani. Este Miguel Mamani, hombre del suelo capaz, de acá de Tucumán, porque he nacido aquí, con todito el cuarenes y él le sale a quintear. Yo lo voy a felicitar en esta fiesta campera. Está autorizada la salida, señores, estamos en la fiesta de Tranca, fiesta internacional, nacional de caballo, arrancó la tortilla. Ahí está, con su copia, una zambullida, se picó bien las piernas de Coruja Solera, con tocadura, se alanda, le suspiro, un avalancho, gira entera, aplaudido. Yo que ahora canto y opino, porque pusiste el empeño en este rumbo halagüeño. Te saludo cordialmente, como saluda la gente de este gran suelo tranqueño. Y aparte, la familia Cinero también está caballada de Tucumán. Ahí está, con un montador como el César. Vamos, ese que Dios me corcoviado, pero el hombre bien sentado firme me lo ha jineteado. Por eso mi compañero pongo todo el esplendor y al bien de nuestra patria hoy le canta el payador. Señores, Tucumán, 16 años tiene este Tucumán, aplaudamos al Tucumán querido que Dios te. Dijo, jinete de esta tierra, a los pingos le hace guerra, y ahora el cantar los salpicó. Por eso mi compañero, manteniendo la altivez, no sé si nos vamos al uno o nos vamos al palo tres. Echaron con todo. Se ha dormido el guitarrero mío, pero no importa. Él suele dormirse siempre. Ahí está. Me dijo que a las 3. Falta un poquitito todavía para las 3. Así que bueno, vamos esperando. Ahí está. No, vamos a contratar otro porque son caros los guitarreros. Eche con todo, Jonás. No se me lo quede, Jonás. No se me lo quede. Eche con todo. Porque si no me lo van a descalificar. Ese con todo, ahora sí. Hay un ganador, señoras y señores. Hay un ganador visible. El paisano Jonás Quiroga. Dígame qué instrumento gaucho. Con el doctor Antonio Moreno y el tigre Moreno. Y el contador Ovaldo Jado, gobernador de todos los tucumanos. Ahí está. Lo metemos a todos en la misma bolsa. Porque hacemos patria, señoras y señores. Llevando la jineteada para todo el pueblo tucumano. Corcovo de Tradición y Calixto Castillo. Marca registrada en Tradición. Ahí está, salieron.
Eche con todo el paisano Flores. Ahí está. Flores y Aguirre, señoras y señores. Hay un moro que no se queda, ¿eh? Son moros volvedores y bueno, ¿eh? Dicen que son nadadores y con fama de bueno. Vamos a ver qué pasa. Salió un poquitito de tiempo. No lo va a alcanzar, no lo va a alcanzar. Hay un ganador, señoras y señores. El del sombrero negro es el ganador. Y de camisa rosa. Y aquí le dejo los trobos, entre verso y corcovo, la secuestra coronada. Gracias Helio, y gracias Calixto Castillo por las cámaras de Corcovo de Tradición. Gracias a la gente organizadora, gracias a los tropilleros, gracias a los palenqueros, gracias a los apadrinadores, gracias a todo Baquinete, gracias Ramón Andrés, gracias Yuto Ayala. Es hora de despedirme, mejor dicho, de marcharme. No tengo ganas de irme, pero tengo que marcharme. Me gustaría quedarme, pero por ahí incomodo, con el más atento modo. Mi corazón los abraza, quede cada uno en su casa, que Dios está en la de todos. Hasta la vuelta, paisanos.